Muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches, bienvenidas. Hoy tengo solo damas que han iniciado el día de hoy. Vamos a esperar un minutito a que se incorporen los demás compañeros. Está bien. Ok, gracias. Muy buenas noches, Juan. Bienvenido. Bienvenidos a los que ya se conectaron. Vamos a esperar un minutito más. Ok, muy bien. Bueno, muy bien. Buenas noches. Voy a compartir pantalla. Permítanme un momento. Solamente quería comentarles de que, bueno, en este caso, lamento mucho los inconvenientes que tienen algunos, ¿verdad? De poder estar en sus computadoras, ya que hubiese deseado que estuviesen todos conectados, ¿verdad? Porque vamos a hacer una actividad Mentimeter antes de que finalice la clase. Entonces, bueno, voy a tener que comenzar con los que se encuentren desde sus computadoras. Muy bien, muy buenas noches para todos. Solamente les pido me confirmen, por favor, que ven mi pantalla de presentación de Excel intermedio, por favor. Gracias, Claudia, muy amable. Espero que todos estemos por ahí y espero que ya hayan tenido suficiente tiempo para poder revisar lo que es el material en la plataforma. ¿Sí? Yo de antemano espero que lo hayan leído, ¿verdad? Y hayan tratado de ver la teoría, comprendido la teoría y también haber visto el video que está a continuación de esa teoría. Vamos entonces a comenzar, ¿verdad? Por favor, mantengamos los micrófonos apagados, ¿verdad? Y vamos a comenzar. Lo primero es que seguimos en la semana 1 y vamos con las funciones lógicas y condicionales. Recuérdense esto, estamos trabajando con las funciones lógicas y condicionales. Vamos ahora al tema número 2, que es función sí anidada. El objetivo de esta sesión es que al finalizar ustedes sepan utilizar la función sí anidada para obtener un resultado en lo que se evalúan más de 2 criterios. El día de ayer, si ustedes se recuerdan, estuvimos trabajando con la función sí, en donde evaluábamos una condición y si esa era verdadera, nos resultaba una respuesta
si es verdadero, y si no, si era falso, nos daba otro valor si ese era falso. Entonces, pero en este caso, ahora la función anidada significa que dentro de una misma función sí, podemos ir agregando otras funciones sí, hasta donde sea necesario que nosotros, para que nosotros podamos evaluar determinados elementos. Entonces aquí ya no va a ser una condición ni dos, puede ser que sea más de dos condiciones. Entonces, vamos a ver a continuación, ¿verdad?, lo que sería la función sí. La función sí, como lo habíamos estudiado anteriormente, nos permite evaluar una condición y ejecutar una acción dependiendo del resultado de esa condición. Ya sea que esta nos dé como resultado verdadero o falso. Esto funciona muy bien cuando solo estamos comparando que uno o dos datos, un dato con otro valor o dos valores significativos. Pero ¿qué pasa y cómo podemos utilizar la función sí al tener más de dos posibles opciones? Y eso es lo que se contesta, lo vamos a contestar con lo que es la función sí anidada. Para utilizar correctamente la función sí anidada, debemos utilizar una función sí como el tercer argumento de la función principal. Por ejemplo, para evaluar si una celda tiene alguna de las letras posibles, A, B o C, como está en el ejemplo de la lámina, podemos utilizar la siguiente fórmula y revisémosla. Si las letras van a estar en A1, por ejemplo, vamos a evaluar A1 y dice, si, entre paréntesis, A1 es igual a A, como es texto, está entre comillas dobles. Si A1 es igual a comillas dobles A, entonces punto y coma que me devuelva 100. Si no, entonces si no es verdadera, ponemos otro sí. Es lo que estamos observando en este momento por acá. ¿Sí? Si A1 es igual a B, entonces que nos mande el valor de 80. Y si no es ni A ni B, obviamente va a ser C, entonces que nos devuelva el valor de 60. Y dice por ahí, si el valor de la celda A1 tiene la letra A, esa es la explicación, ¿verdad? Entonces obviamente nos va a imprimir 100. Si es B, nos va a imprimir 80. Y obviamente si no es ni 100, si no es ni A ni B, entonces por ende vamos a tener que nos va a retornar como respuesta el valor de 60. ¿Sí? Aquí está la explicación como tal. Entonces, en este ejemplo vemos claramente dos pruebas lógicas. ¿Sí? Una donde preguntamos si A1 es igual a A, entonces nos va a devolver el valor de 100. Si A1 es igual a B, entonces nos va a devolver 80. Y si no es ninguna de esas dos, entonces nos va a devolver 60. ¿Sí? Eso es una tabla de calificaciones, ¿verdad? Donde estamos viendo que si el valor de la letra es A, entonces obviamente nosotros vamos a recibir la nota de 100. ¿Sí? Como lo vemos en la tabla, A recibe el valor de 100, B el valor de 80 y C el valor de 60. ¿Sí? Esas son las tres posiciones que nos aparecen en este caso. Ahora, si por el contrario agregásemos una cuarta letra, o sea, D, si estuviese una letra D, entonces sería un valor de 40. Eso hay que verlo, hay que notarlo porque estamos decreciendo de 20 en 20, ¿verdad? A es 100 y B es 80 y C es 60. Por ende, D sería 40. Y si pusiéramos la letra E, sería 20. ¿Sí? Y así pusiéramos la F, sería 0. Eso sería una tabla nominal de calificación, ¿verdad? ¿Ok?
Entonces, ahora dice por acá que si por el contrario fuesen tres opciones, necesitamos considerar una cuarta, entonces la función sería como la que se muestra a continuación. Si A1 es igual a A, entonces da 100. Si A1 es igual a B, da 80. Si A1 es igual a C, da 60. Y si no se cumplen todas las anteriores, entonces que nos ponga 40. En este ejemplo que vemos acá, no vemos ninguna letra C. Por consiguiente, no hay ninguna letra, ninguna devolución de respuesta que nos dé 40. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí está lo que mencionábamos, ¿verdad? Cuando se agrega una letra D. Por ejemplo, acá, aquí en el ejemplo, hoy sí. Se evalúa D y ahora nos tiene que poner el, como nota, digamos, 40. ¿Sí? Esta es la fórmula usando estos valores que se encuentran acá. ¿Sí? No sé si se ha entendido esto de la función anidada desde el punto de vista de la teoría. Ya cuando veamos el ejercicio, pues ustedes se van a dar cuenta, ya que es un ejercicio aplicado. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿Cómo no? Yo tengo dudas en la fórmula, ya que veo varias corchetes y... Ajá. Son paréntesis. No sé, este ingeniero, si puede por volver a repetir lo de 100, 80, 60 y 40, que no me quedó muy claro, por favor. Sí, lo que va a suceder acá, sí, en lo que vemos, Rosy, es que tenemos una función anidada, ¿verdad? Tenemos una tabla con letras de la A a la B. ¿Sí? Cada letra representa un valor. Entonces, sí. En esta tabla lo que queremos es que a la par de la letra aparezca su valor correspondiente. Realmente esta tabla no debería de estar, pero para cuestiones de explicación, obviamente está aquí. Entonces, sí. Vamos a poner la función igual si, y abrimos paréntesis, si A1 es igual a A, que nos ponga el valor de 100. Si no, entonces ahí se anida, se agrega otro sí. Y ese sí dice, si A2, en este caso es A2, pero si A2 es igual a B, entonces que me ponga 80. Si no, y ahí está la tercera función. O sea, aquí se han anidado tres funciones en una sola. Tres funciones sí. Y en la tercera dice, si no es 80 y no es 100, entonces si A2 es igual a C, entonces que me ponga 60. Pero si no es ni C, ni B, ni A, entonces que me escriba 40. En ese caso sería la letra D. ¿Ve? ¿Sí? Okay. Sí. Entonces, a raíz de eso es que se dice que esta es una función anidada, ya que dentro de una función sí, se pueden ir agregando otras funciones, sí, que me ayuden a encontrar a partir de la condición, un resultado ideal. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, gracias. Muy bien, Juan. Pregunta, ¿y si en lugar de letras, de números, fueran letras, cómo quedaría? Bueno, sería al revés, ¿verdad? Si tuviésemos en la columna A números, entonces, ahí tendríamos que hacer lo mismo. Por ejemplo, digamos si ponemos que 100, 80, 60, 40, hasta 40 lo vamos a dejar. Ok. Si ponemos que si hay 100, si A2 es menor o igual que 100, aquí entonces cambia un poquito, Francisco, porque tenemos que agregar a todo lo que está entre 80
o entre 81 sería en este caso, y 100. Entonces, todo aquel que sea menor o igual que 100, que me ponga A. ¿Sí? Pero dentro de ese hay que agregar otro sí, que diga que si es menor o igual a 90, que sería a 80, ¿sí? A 80, no, menor tendría que ser, no el igual, que me ponga B. Si es menor de 60, que me ponga C, y si no, que me ponga D, ¿sí? Sí, muy buena idea. Vamos a ver si lo podemos hacer después del ejercicio que yo les traigo preparado, ¿verdad? Francisco, gracias por el ejemplo. Vamos a hacer este y vamos a hacer el que usted dice, ¿ok? Entonces, vamos a seguir. Y bueno, por acá está ya, si nosotros tuviésemos hasta D, ¿verdad? Aquí sería al final que tuviésemos A igual a 100, B igual a 80, C igual a 60, D igual a 40. Y si no hay, no es desde, no hay 40 hasta 100, entonces que ponga 20. Sí, en este ingeniero, caso. ¿Diga? Perdón, ¿verdad que ese ejercicio no está en la plataforma? No, no, ejercicio no está, lo vamos a hacer, no se preocupe. Va. Para que les quede claro, porque acuérdense que yo, mi metodología es que voy a traer ejercicios que no están en la plataforma, okay, porque obviamente allí hay un video que explica el ejercicio, ¿sí? ¿Sí? Entonces sería redundante el que yo les trajera el mismo video de la plataforma, perdón, la misma explicación, sí, ¿verdad? Entonces por eso, pero también si ustedes tienen problemas para el desarrollo del ejercicio de la plataforma, me avisan y lo desarrollamos aquí todos juntos. No hay ningún problema. Y nos puede compartir el archivo ese para similar a lo que usted va a realizar en el ejercicio. Correcto, sí. Correcto. Igual como hicimos el día de ayer, yo les mando las capturas para que ustedes lo digiten. Sí. ¿Verdad? Y les mando también las fórmulas en el chat para que ustedes puedan, obviamente, también hacer su parte de realizar la práctica. Ok, muy bien. Hemos terminado la teoría y como ya vimos un poco de la teoría de la función sí el día de ayer, obviamente a continuación vamos a realizar el ejercicio. Vamos a abrir un archivo de Excel, vamos a crear una tabla con una lista de empleados, con sueldos, con descuentos, ¿verdad? Y ellos son vendedores, entonces vamos a tener las ventas totales de enero, febrero y marzo. Vamos a agregar algunos campos a la tabla y vamos a aplicar la función sí anidada para que evalúe el sueldo y el total de ventas, ¿sí? Para obtener así un valor de comisión, ¿ok? Así es que vamos a abrir mi archivo de Excel. Y me confirman si logran ver mi archivo de Excel, por favor. Sí. Ok, muy bien. Gracias, Rosy. ¿Los demás lo alcanzan a ver? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Muy bien. Recordarle, ¿verdad? Que esta clase está siendo obviamente grabada y al final yo les envío el enlace para que ustedes puedan repasar. Muy bien. Tenemos esta tienda 1 y tenemos a estos empleados, ¿verdad? Correcto, se los voy a hacer llegar en su momento, Rosy, para que ustedes puedan avanzar. Mientras lo voy a explicar y luego, ¿verdad? Porque creo que no se los puedo compartir directamente por acá. También.
Sí, al grupo sí se los puedo compartir. Oh, no, no puedo. Creo que las capturas, no las tiene. Ok, ya les voy a mandar una captura en este momento al grupo de WhatsApp. Sí, permítanme un momento para en lo que yo abro por acá. Sí, en lo que ya abro mi WhatsApp para poderles compartir la pantalla. Entonces, bueno, acá tenemos sueldos, tenemos el IS y el AFP y tenemos el sueldo líquido. Recordemos que el sueldo líquido es, en este caso, el sueldo menos los dos descuentos que tenemos acá. Y es una simple resta, ¿verdad? Vaya, para los que me estaban pidiendo la captura, por ahí les va, para que la puedan empezar a trabajar. Ok, pero antes de que la empiecen a trabajar, por favor, siempre pónganme atención aquí para luego poderlo realizar ustedes ahí dentro de su Excel. Lo que sí es que vayan apuntando las fórmulas. Muy bien. Por acá se nos pide lo siguiente. Vean, tenemos una, como les decía, ellos son vendedores, ¿verdad? Tienen su sueldo base. Acá le vamos a agregar el sueldo base. ¿Ok? Y tienes dos descuentos. A ellos solamente se les descuenta el seguro y el AFP. Entonces se les calcula automáticamente lo que es su sueldo líquido. Luego de eso tienen las ventas. Estas son las ventas del primer trimestre. ¿Sí? Las ventas de enero, de febrero y de marzo. ¿Sí? Estas fueron las ventas que cada uno de ellos realizó, ¿sí?, en los diferentes meses. Juan Fernando obtuvo esta cantidad. Este es el total de ventas que él tuvo. Acá tenemos el total de las ventas de cada uno de ellos y lo que vendieron por la tienda 1. Luego tenemos acá una columna llamada comisión, una del monto de comisión y uno del total a pagar. Aquí desde ya les digo que la fórmula esta es el sueldo líquido más el monto de comisión. Ahorita, como no se han calculado estas dos, porque estas fórmulas las vamos a hacer nosotros ahorita, ¿verdad? Esto solamente suma lo que está acá, ¿ok? Así que yo creo que es comprensible esta hoja y si tienen alguna duda, me la pueden hacer en este momento. No sé si la tabla se logra comprender. Sí, ingeniero, solo que disculpe, pero yo pensé que el archivo podía mandar porque así sí nos va a llevar bastante tiempo el estar digitando toda la información. Sí, ajá, correcto. Cuando tenga tiempo. Ok, yo se lo voy a hacer llegar, ¿verdad? Pero igual ustedes hagan sus anotaciones. Ok. Sí, esto sí. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la comisión. Pero para que yo les pueda decir cuál es su porcentaje de comisión, me han dado estos tres lineamientos. El primero dice que si la venta trimestral, que es esta columna, es menor de 4,000, entonces se le va a dar nada más el 3% de lo vendido. O sea, si esta persona tiene menos de 4,000, entonces a esto solamente se le va a dar el 3%. Si la venta trimestral está entre 4,001 y menor de 5,001, menor o igual de 5,001, menor sería. Entonces que le aplique el 7%. ¿Sí? O sea, el rango entre 4,000 y 5,000. Y si la venta trimestral es mayor de 5,000, entonces que le dé el 10%. ¿Sí? Aquí le vamos a cambiar algo. Le vamos a poner que sea mayor a 6,000. ¿Sí? Y aquí también va a ser mayor a 6,001. Menor de 6,001. ¿Ok? Vamos entonces con la función. ¿Sí?
Lo primero, recordarles, vamos a empezar con la, con el signo igual y la palabra sí. Vamos a evaluar la primera, lo primero que vamos a hacer es, ¿qué nos sale más fácil? Evaluar si es mayor o si es menor, tanto en el primer caso como en el último que nos pedía. En mi caso, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Si es menor, porque me sale mucho más fácil. Para mí, lógica, será mucho más fácil entender el valor de si es menor. Entonces, si la venta total trimestral es menor, ¿sí? De 4,000, ahí no se incluye el 4,000. Entonces le vamos a agregar el igual. Ahí sí incluye el 4,000. O sea, todo lo que sea 4,000 o 3,399 de ahí para abajo, ya es el porcentaje que dice ahí. Entonces dice, punto y coma, que le ponga o imprima el 3%. Miren, aquí lo que necesito primero en la comisión es saber qué comisión me toca. Si la del 3, la del 7 o la del 10. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, hasta ahí es si es menor. Ahora bien, vamos a poner un punto y coma. Si eso fuese falso, o sea, si no fuese menor o igual a 4,000, entonces vamos a crear otra función sí. ¿Sí? Y la prueba lógica sería, si la venta trimestral es menor, óigalo bien, es menor o igual a 6,000, entonces que le dé el 7%. ¿Sí? Entonces, desde el momento en que le pongo que sea menor o igual a 6,000, estoy tomando entre 4,000, que era la primera condición, y la otra es cuando llega a 6,000. ¿Sí? Ponemos punto y coma y decimos, ¿y si no? Y entonces, si no es menor de 4,000 ni menor de 6,000, por ende tiene que ser mayor. Entonces vamos a poner 10%. Cerramos primer paréntesis y cerramos el segundo paréntesis. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces acá solamente le damos enter y notamos que ya me dio un valor. Corresponde este precio, esta venta, a la comisión que se le ha asignado. Veamos. ¿Es mayor de 6,000? Ah, entonces sí, merece el 10%. ¿Preguntas? Ahí está la fórmula. ¿Sí? La fórmula, la función, perdón, es igual si, paréntesis, como este es I4, y 4 es menor o igual de 4,000, punto y coma, 3%, punto y coma, si, ahí está la función anidada, paréntesis, y 4 es menor o igual a 6,000, punto y coma, 7%, punto y coma, o sea, si no, 10%. Cerramos paréntesis del segundo sí del anidado y cerramos el primer paréntesis de la primera función sí. Entonces le damos enter y obtenemos el valor de el 10%. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por el momento no. Ok, muy bien. ¿Qué dicen los demás? Y de ahí lo va a arrastrar para ver los demás. Correcto. Solamente que voy a explicar el que sigue nuevamente para que ustedes lo vean, sí, así como lo acabo de hacer con el anterior, ¿verdad? Vamos a poner igual, sí, paréntesis, tomamos la venta total trimestral y le decimos si es menor o igual a 4,000.
Si es menor o igual a 4000, que le dé el 3%. Si no, agregamos otra función sí. Y le decimos, si esto, o sea, el sueldo trimestral, la venta trimestral, es menor o igual que 6000, ¿sí? Entonces, que le ponga el 7%. Y si no, que le ponga el 10%. Cerramos los dos paréntesis y le damos enter. Y en este caso, vean que para este efecto está entre 4000 y 6000. Entonces, por eso le da el 7%. ¿Verdad? Si arrastramos, vamos a notar que tenemos solamente dos personas con el 10% y una persona con el 3%. De ahí todas las demás tienen un 7%. O sea que su comisión, la comisión que van a recibir, es basado en este valor que le hemos dado. Para finalizar este ejercicio, basta con agregar el monto del trimestral por el valor de la comisión. Miren, y obtenemos que este señor, Juan Fernández, va a comisionar al 10% por el total vendido, ¿sí? Entonces, comisionó el 10% y de 7,917 le van a dar $791.70. Y aquí el sueldo neto de este cristiano va a ser el de 269.85 más los 791.70 sumando 1,061.55. Qué bonito sería que los salarios fueran así en nuestro país, ¿verdad? Entonces, acá solamente arrastramos y obtenemos los sueldos totales de nuestros empleados. El del monto por comisión es el total de la venta trimestral por el 10%, ¿verdad, Ingen? Por la comisión, así es. Por la comisión. Por el valor que se le asigna de la comisión. Sí. Ahora, el día de ayer me preguntaban, o no sé si fue hoy al comienzo, no, el día de ayer fue, que por qué los textos van a ir entre comillas. Entonces, en este caso, estos valores son numéricos, por eso no se escriben entre comillas. Si ustedes se fijan, acá el 3% no está entre comillas, mucho menos el 7 y ya no digamos el 10%. ¿Por qué? Porque son números y cuando se operen, obviamente van a generar un valor numérico. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Se ha entendido el ejercicio? ¿O se entiende el ejercicio, mejor dicho? ¿Sí? De mi parte, sí. Ok, gracias, Claudia. Gracias, Rosy. Ok, muy bien. Vamos a eliminar esto de acá. Bueno, lo voy a dejar porque se lo voy a compartir a ustedes, ¿verdad? Esto lo voy a guardar ahorita. Y voy a guardar el archivo que les voy a compartir a ustedes. Sería el archivo 2. Okay. Veamos por acá. Me hacen una pequeña pregunta. Permítanme un momento. Función 100. Vamos a ver. Cerramos. Okay. Ya reviso ahorita el. Voy a mandar el 2. Y en este caso les voy a mandar el ejercicio sin esto y sin esto. Ok, muy bien. Veamos. Sí. Vale, muy bien. Ahorita les voy a hacer envío.
para los que me estaban pidiendo el archivo ya hecho. Permítanme un momento. ¿Verdad? Este sería, por aquí se los comparto. Y también se los voy a compartir por WhatsApp. ¿Verdad? Para que lo puedan desarrollar ahí ustedes. ¿Me confirman si lo han recibido, por favor? Ahorita veo. Muy bien, ahora sí voy a abrir el que yo estaba trabajando. Y a ustedes les tiene que llegar uno vacío. ¿Sí? Esto tiene que llegar vacío, ¿ven? Pues sí, voy a eliminar esto que está acá. Y vamos a subir esto que está acá. Okay. Ya recibido en el grupo. Ok, muchas gracias. Pueden descargarlo y abrirlo y pueden realizar este ejercicio. Ahora bien, antes de que continuemos con el ejercicio que está en la plataforma, gracias Glenda, para los que ya lo recibieron en el chat de Zoom. Por acá les dejo también una pequeña actividad, ¿sí? Esta actividad queda de tarea, ¿sí? Para que ustedes la entreguen cuando ustedes consideren. La tarea no es obligatoria, es para que practiquen, ¿verdad? Así es que tiene que ver con la función si anidada. Veamos. Dice por acá, si el monto vendido por la tienda 1, el monto vendido es la suma total de la tienda. Vean esto que está acá, ¿sí? Si lo que está ahí, dice, es menor de 50 mil, entonces debemos de crear un bono. Vamos a agregar bono. O sea que esta tabla, perdón, o sea que este monto a pagar todavía le falta algo. Le vamos a dar clic derecho acá, insertar, miren, y le vamos a poner aquí bono. ¿Ok? Esto se lo van a hacer ustedes, esto es lo que me van a enviar a mí. ¿Ok? Luego aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a evaluar este elemento que voy a marcar en amarillo, miren. Ese elemento es el que vamos a evaluar con esto que nos han pedido a continuación. Y dice, si el monto vendido, el monto total vendido por la tienda 1 en los 3 meses es menor de 50 mil, que el bono para todos sea de 50. Si la venta o lo que vendieron está entre 50 mil 1 y menor de 70 mil, que le dé un bono de $75. Y si es mayor de 70 mil 1, que le dé un bono de $100 a todos los vendedores. Entonces aquí, en esta fórmula, tendremos que agregar el bono. Yo solo voy a agregar el bono ahí porque ustedes son los que me van a mandar el cómo sería en este caso. Así es que no se vayan a dar copia, ¿verdad? En este momento, no se vayan a dar copia en este momento, ¿verdad? Con respecto a al hecho de qué valor les va a dar acá. Aquí a todos les va a dar o 50, o 75, o 100. Pero va a depender del valor del total de ventas trimestral, ¿sí? De este valor. Entonces ustedes me van a hacer la fórmula aquí y luego solamente van a arrastrar. Es así de fácil, así de sencillo. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Quisiera saber si alguien ha tomado control, ¿verdad? Porque me aparece por acá que alguien me marcó Excel, pero bueno. ¿Alguna pregunta?
Señoras y señores, damas y caballeros, con respecto a este ejercicio, es uno de los ejercicios más completos, ¿verdad? Ya que contiene la búsqueda de los... sí, Rosy, esa sería la tarea. Me van a mandar el archivo de Excel, ¿verdad? En el WhatsApp. Y aquí tiene que ir la fórmula. Ustedes tienen que hacer todo esto, ¿sí? Yo se los comparto ya hecho por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero ustedes lo tendrían que hacer. Ojo, cuando se evalúa, cuando yo evalúo esto, lo evalúo a través de una rúbrica. El día de hoy, no sé si algunos se dieron cuenta o se percataron, ¿verdad? De que se habían dado algunas rúbricas y por acá tengo una para mostrar, ¿verdad? Por ejemplo, de Paola tuvo 10, ¿verdad? En su participación. Y aquí tiene, ¿verdad? Si realizó el ejercicio de acuerdo a lo solicitado, si realizó las operaciones previas en la función. Sí, esto es una lista de, una rúbrica, perdón. ¿Verdad? Si no cumple alguna de estas y cumple la de la segunda columna, ahí le va bajando la nota, ¿verdad? Y si no hizo esto que está acá y si hizo prácticamente lo que está en la tercera columna, no tiene nota, ¿verdad? Entonces, aquí se evalúa eso. Y en este caso, se va a evaluar si usted entrega esto y obviamente si el desarrollo del archivo es si usted lo hizo. Ojo con eso, ¿ok? Muy bien. Solamente antes de que diga. Disculpe, sí, con respecto a eso, quizás podríamos variar lo de los sueldos y cabal, ¿verdad? Eliminarlo, todo el contenido, más que todo que nos quede el esqueleto para poder trabajar en ello, pues. Correcto, excelente. Esa es la parte, el aporte que ustedes le pueden dar al ejercicio, ¿verdad? Sí. Variar los valores y también, si gustan, puedan también variar las ventas. En este caso yo no tengo ningún problema, siempre y cuando ustedes me utilicen las funciones, en este caso de la función suma y aquí la función si anidada, aquí y acá, tanto en la columna de la comisión como en la columna del bono. Y esa sería la tarea para ustedes. ¿Sí, Rosy, estamos de acuerdo ahí con la tarea? Sí, ingeniero. Ok, muy bien. Solamente, diga. Yo quería hacerle una consulta. Dígame. Con respecto a la tarea de la venta total del primer trimestre. Sí. En la comisión nos fuimos ligando todo lo de la venta trimestral uno a uno, ¿verdad? Correcto. En este caso, en esa columna, todos trabajarían con ese monto total, ¿verdad? Correcto. O sea, este es el único insumo para obtener el bono. No van a ocupar nada más. Ok, gracias por confirmarme eso. Ok, excelente, muy bien. Muy bien, ya para ir aterrizando con la parte de los ejercicios, acá traigo el ejercicio del video. Está muy entretenido, la verdad. Espero que lo hagan con solo una función que ustedes hagan. El resto es arrastre, como ustedes saben, ¿verdad? Entonces, se nos han entregado los turnos, los criterios y la carga liviana. La carga laboral, perdón. Entonces, vamos a evaluar en base a la eficacia cómo está el criterio de calificación del empleado, ¿sí? Aquí se refiere a una especie como de maquila, ¿verdad? En donde se están gestionando prendas y donde tiene, por ejemplo, este señor Ricardo Antonio tiene creadas 50 prendas, pero de las 50 solo tiene terminadas completas 31 y le hace falta 19. Acá hay una fórmula que calcula la eficacia. En este caso quiere decir que si este es el 100%, obviamente de eficacia tiene ahorita un 62%. O sea que le hace falta como 38% para poder tener un 100% de eficacia en cuestión de trabajo. Además, por la calificación de la eficacia,
se le da una calificación, perdón, de regular. Aquí está la función que van a ocupar. Miren, las funciones ya están ahí. Acá lo interesante es que usted las borre y las intente hacer usted, ¿sí? Porque igual, como les digo, aquí usted puede ver, aquí están las respuestas. Yo aquí se las estoy mostrando, ¿ven? ¿Sí? Las respuestas aquí están. Pero lo interesante es que usted los pueda hacer. Entonces, yo lo que le recomiendo es las vea, las revise una por una, la va haciendo una por una, pero vaya borrándolas y haga unas dos o tres de forma manual para que usted vea si está aprendiendo o no. ¿Estamos? Entonces, ahí están ya las funciones. Entonces, usted lo que tiene que hacer es comprender por qué se ha puesto la función de esa manera para poder obtener los resultados que se van a mostrar cuando usted realice el arrastre. ¿Estamos? Eso más que todo por la explicación. Y los invito también a que revisen el video de la tutoría, ¿verdad? De la clase número 2, que en este caso correspondería, permítanme, a lo que sería el, ahorita me está cargando, a lo que sería el objetivo, el punto 1.3, y vean el video del 1.4. Quisiera saber quiénes de ustedes ya hicieron el laboratorio 1.2, ¿verdad? Quiénes ya lo hicieron y quiénes ya tienen por ahí su nota, ¿verdad? Recuérdense que ustedes tienen que hacer los laboratorios correspondientes a cada semana porque es de ahí es donde sale su nota final, ¿ok? Pregunta, ¿quiénes ya hicieron el laboratorio? Ok, gracias Paola. Ok, solamente ahí Francisco, tomemos en consideración, ¿verdad? Que cierto, son preguntas muy puntuales, pero alguna lo puede dejar pensando lo suficiente, ¿verdad? Gracias Karina, para los que ya lo hicieron. Glenda, excelente. ¿Hay alguna pregunta que tengamos con respecto a lo visto en esta clase? Muy bien, si no hay, vamos entonces a la zona de actividad, por favor, ya casi finalizamos. Les pido de favor que en su navegador, los que puedan, entren a la siguiente dirección URL, que es menti.com, ¿sí? Se las estoy colocando por acá. Ok, háganme el favor de ingresar a esa dirección, por favor. Me confirman cuando ya estén adentro. Sí, Glenda, los pueden compartir en el grupo de WhatsApp, no hay ningún problema. Ok. Muy bien, en estos momentos voy a ingresar. Y sale algo que dice enviar, ingeniero. ¿Hola? Cuando ingresé a ese link, sale algo que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y enviar. ¿Eso es? Vaya, me imagino que van a ver ustedes esta pantalla, miren. Ajá, sí. Ok, en esa pantalla, por favor, en la parte donde está los números, van a escribir este código que está aquí abajo. Es el 1254-9166 y le dando al botón azul. Y me van confirmando, por favor. O sea, el que aparece ahí es el que le vamos a dar a enviar. Correcto. Ah, vale. Conforme ustedes vayan agregando, se van a aparecer en esta pantalla donde se les pregunta cómo te sientes hasta esta clase. Me regala el código porque me dice de que debe introducir un código para continuar. Ok, ponga 1254. 254. 9166. Aquí lo voy a poner aquí también en la
en el chat. Ese es el código que les va a pedir para que puedan entrar. Ok, ya tenemos a una persona conectada. Los demás los estoy esperando. Les aparecen tres espacios ahí para que puedan escribir, ¿verdad? No solamente una frase, pueden escribir hasta tres. Muy bien, solamente tengo dos personas adentro en la sala. Muy bien, ya tengo tres. Gracias. Cuatro. Muy bien, excelente. Tenemos cinco personas. Y somos 12. Creo que dos personas no van a poder entrar, entonces serían alrededor de 10 personas las que deberían de estar conectadas. Tengo 7. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok. Si alguien está entrando ahorita, escriben en el chat, ¿verdad? Porque por cuestiones de tiempo vamos a ir comenzando. Tenemos 8 personas. Bueno, vamos a comenzar entonces. Voy a explicar lo siguiente. A continuación de lo que acabamos de hacer, se les va a pedir que escriban su primer nombre y su primer apellido. Y les va a dar un icono que los va a representar en esta dinámica, ¿ok? Entonces, ¿a dónde vamos a hacer eso, ingeniero? Ahorita me imagino que están en una ventana de espera. Sí. Después, ok, ahí es, no vayan a cerrar el navegador, ¿ok? A continuación, con las 8 personas que escribieron, con esas personas me quedo. El resto se va a quedar hasta el día de mañana para participar. Vamos. A continuación se les va a preguntar que escriban su primer nombre y su primer apellido, por favor. Háganlo. Tengo 9 personas. Los que ya lo escribieron en el chat me pueden escribir, me pueden poner ya, ¿verdad? Para entender que ya pusieron su nombre. Ok, gracias. Excelente, muy bien. Ahora vamos con la dinámica. Les explico rápidamente. Luego de esto, a continuación, yo voy a pasar la lámina y les va a aparecer una pregunta. Se les van a dar 15 segundos para leerla y contestarla. La persona que conteste más rápido y correctamente se les va a dar mayor puntaje. Así que vamos a ver si se puso atención o no a la clase. Creo que son 4 preguntas son nada más, ¿ok? Y al final vamos a ver cuántas de las personas es su puntuación. ¿Estamos? Vamos a comenzar. ¿Estamos listos? Y vamos con la primera pregunta a continuación. Veamos. Se nos agregó alguien más. Son 9 ahora. Vamos. Primera pregunta. No les apareció pregunta, disculpen. No, no apareció nada. No, solo dice, prepárate cargando resultado, dice. No creo que no sea. Y dice, prepárate para jugar, puedes, y de ahí dice pregunta 2. Permítanme, vamos a, permítanme un momento, no se vayan a salir de ahí. Ah. Ok, obviamente me cerró la presentación. Sí, acá está. Okay.
Denle F5, por favor. Tengo 5, 6, 7, 8. Bueno, se salió uno, creo. Ok, hoy sigue. Permítanme, es que no había cargado la página, por eso es que me dio ese error. Veamos ahora la primera pregunta. ¿Qué pasó? No me quiero cargar las preguntas. Lo mismo. Sí, pero es que sí están las preguntas, pero no me quiere dejar presentarlas, fíjense. Veamos ahora. No. Creo que está sobrecargado la plataforma, por eso no me permite hacerlo. Voy a revisarlo. Lo vamos a tener que hacer mañana, pero desde ya les digo que va a ser una dinámica que vamos a estar ocupando a lo largo de de estas clases para que podamos hacer más amena la clase, ¿verdad? Y podamos ir compartiendo y también para mí verificar que ustedes hayan puesto mucha atención. Las disculpas del caso. Mil disculpas por lo que pasó, ¿verdad? Nuevamente, podemos cerrar. Sí, cierren, ¿verdad? Ahí van a disculpar el día de mañana. Voy a consultar qué fue lo que pasó con la plataforma porque no debería de haber pasado eso. Muy bien, entonces vamos a ir finalizando, ¿verdad? Otra vez, un día más, ¿verdad? Que hemos finalizado lo que es este tema de funciones sí anidado. Yo espero que haya sido de su total comprensión y cualquier duda o no duden en hacerla ahí a través del grupo de WhatsApp, por favor, ¿verdad? Recuérdense de que ustedes tienen que tener una presencia un cierto tiempo dentro de la plataforma, ¿verdad? Que el curso es de 60 horas, por ende tienen que tener 24 horas de trabajo dentro de la plataforma y conmigo hacen 16 horas, perdón, sumando 40 serían, perdón, estoy pensando en otro curso ahorita. Entonces, los invito, ¿verdad?, a que realicemos, por favor, lo que son las prácticas, veamos la teoría, revisemos el video, realicemos el ejercicio de la plataforma y voy a estar pendiente el día de mañana para calificar lo que sería el ejercicio que les he dejado el día de hoy, ¿sí? Entonces, no sé si alguno tendrá alguna pregunta. Recuérdese, por favor, al final de la sesión, dejar su primer nombre y su primer apellido en el chat a manera de asistencia, ¿verdad? Para luego nosotros solamente corroborar que las personas, que ustedes estuvieron aquí presentes, ¿verdad? Ya que yo extraigo el archivo de texto de la conversación para poder pasar asistencia y verificar que estuvo toda la sesión o en gran parte de la sesión. Bueno, sin más, esto sería todo, ¿verdad? Por favor, déjenme ir su nombre, su primer nombre y su primer apellido para poder llevar los datos estadísticos como debe de ser. Ah, recuérdese que al final de esta semana van a tener un laboratorio un poquito más largo, como de 5 preguntas. Y en la otra semana, el día jueves, van a tener acceso al laboratorio de medio curso, ¿sí? Entonces, ese laboratorio de medio curso engloba todas las preguntas o la gran mayoría de las preguntas de los laboratorios anteriores, ¿ok? Así es que, por favor, tratemos de practicar, hagamos el esfuerzo, el tiempo necesario, ¿verdad? Yo sé que ustedes son personas ocupadas y que están trabajando, pero hagamos un esfuerzo, ya que estamos acá, tenemos que hacer un esfuerzo extra, ¿verdad? Porque nosotros lo que queremos es aprender. Muchas gracias por su atención, así que pasen feliz noche. Gracias, Rosy. Feliz gracias, noche para todos. Noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.